Señor Intendente Electo Mauricio Andrés Cravero, señora esposa María Laura García, autoridades municipales, señor cura párroco, señores representantes del sector empresarial, comercial, sindical, autoridades de los distintos créditos educacionales, de instituciones intermedias, representantes de los diversos medios de comunicación, familiares, amigos y ciudadanas y ciudadanos de nuestra querida ciudad de Rosito. Esta noche, 11 de diciembre del año 2015, estamos nuevamente convocados para desarrollar un acto de democracia. Agradezco profundamente que hayan vuelto a confiar en la fórmula Mauricio Chela, gratificándonos con su voto, lo cual requiere para nosotros un mayor desafío, un mayor compromiso, una mayor responsabilidad para seguir superándonos día a día, cumpliendo con esta tarea de gerenciar el Estado público, tratando de ser más eficaces, más eficientes que en el primer periodo de gestión. Ahora ya transitamos por una ruta conocida, pero no por eso menos valorada. Por lo tanto, el reto, la meta y la finalidad es más exigente. El soberano es más estricto, participativo, marca los pasos, sugiere, critica, se involucra. John Maxwell, experto norteamericano en relaciones humanas, dijo que las relaciones personales son la base que mantiene unido a los miembros de un equipo para lograr un buen triunfo. Quiero darle la bienvenida al nuevo cuerpo legislativo, desearles una muy buena tarea compartida y que siempre, siempre recordemos que la palabra la tiene el pueblo, el votante. Finalmente, quiero decirles que voy a continuar siendo la misma persona que ocupó y ocupará este cargo de viceintendente, la que trabajó en el consejo y atendió a cada uno de los vecinos. Y me voy a tomar unos minutos más antes de despedirme. Quiero agradecer a mi madre, a mi esposo, que no pudo estar hoy, a mis hijos, con sus respectivas familias, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis amigos y amigas, que no puedo nombrar porque son bastantes, y me han acompañado muchísimo en mis noches de áfanas y de estrellas, pero también los estuve en las noches de tormenta y oscuridad. A ellos infinitamente agradecida. También debo reconocer que estoy aquí frente a ustedes con las palabras y el ánimo que me dio el padre Vidotto, el doctor Lescano y el doctor Mendoza, diciéndome hace 30 años que trabajara, que mantuviera a mis hijos, mantuviera mi casa, porque si no, mi salud mental, espiritual y física no les iba a servir a mi familia. Muchísimas gracias y con mucho gusto.